deberá ser presentado ante el Tribunal Estatal una vez extraditado. Esto al ser cuestionado del amparo, el cual ya le fue negado con, según palabras del funcionario, y Espinoza Cortés señaló que lo que se publicó este 9 de marzo fue una resolución que confirma una suspensión que tenía desde el mes de julio del exgobernador, señalando que ya fue detenido en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, destacando también que debido a que se ha comprobado que existe capacidad de fuga del exmandatario, por lo que deberá ser internado en su calidad de detenido, recalcando que no hay motivos para que no tenga prisión preventiva. Y deberá ser internado en su calidad de detenido. Es decir, va a llegar detenido de los Estados Unidos y va a seguir detenido y presentado ante el juez de control. Y el juez de control dictará las medidas cautelares que considere, y estamos ciertos que serán medidas de la prisión preventiva. O sea, no le alcanza para evadir una prisión preventiva. En otros temas, este miércoles fue dado a conocer la apertura de la recepción de propuestas para el Premio Benito Juárez, esto por parte de la regidora presidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Chihuahua, Flor Navarro Pastrana, en este reconocimiento público que le otorgan a aquellas personas originarias del municipio o avecinadas en este que se hayan destacado en la realización de actividades cuyos han generado acciones positivas en materia social, científica, académica, productiva o artística, y cuya trascendencia impacta en el prestigio o las condiciones de vida para la comunidad de este municipio. Este premio se entrega en el marco del natalicio de Benito Juárez, según lo señaló la regidora, y las propuestas serán recibidas hasta el 25 de junio del presente año a las 9 horas de la 3 de la tarde, o también a través del correo electrónico premiobenitojuarez21@mpiochihuahua.gob.mx. Las condiciones de vida para la comunidad del municipio de Chihuahua. La entrega en esta ocasión será el 18 de julio en el marco del aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas. Este premio de diploma firmado por la alcaldesa María Angélica Granados Tres Palacios, el secretario del ayuntamiento y su servidora presidente de la Comisión Especial de Premiación, además de una medalla conmemorativa y una gratificación económica. La convocatoria ya ha sido publicada y las propuestas de las personas postulantes las estaremos recibiendo en la oficina de una servidora, en la calle Victoria, número 14, en el tercer piso. Integrantes de Morena que conforman el Comité de Salud Pública en contra de la corrupción acusaron a Maru Campos de ser cómplices del presunto saqueo de César Duarte, de tener apoyo de personal al Poder Judicial y que el gobierno de Javier Corral presentarse con la candidata del poder. El abogado Óscar Castrejón aclaró que el tiempo le ha dado la razón en contubernio de la candidata del PAN Maru Campos con personal del Poder Judicial por presentar documentos que involucran a testigos protegidos y que una defensa no podría tener acceso. La defensa de María Eugenia tiene documentos, la juez de control los tiene amenazados. Esto nos dio la razón, la defensa de María Eugenia tiene hacia adentro tentáculos que le ayudan y protege uno de los posibles, que es el magistrado Luis Villegas Montes, amigo y apoyador. Nosotros creemos, porque ahí están los recibos, que comprobados agarrado más de 9,300,000 pesos. Y que ese dinero, como es del 2014 al 2015, que ahí les entregó mi compañera los recibos firmados, es delito, es cohecho. Y que el camino andado que tienen otros políticos, como Juan Blanco, como Marco Quesada, es la prescripción. Y a través de la prescripción han logrado la impunidad. Incluso ahora ya buscan nuevos puestos. Entonces creemos que la defensa, en contubernio con algún personal del Poder Judicial de adentro, están dilatando las audiencias para completar la prescripción, porque ese delito del que se le acusa a ella, el delito de que se le acusa prescribe entre 5 y 7 años. Ellos ya llevan casi medio año que han logrado diferir las audiencias, ¿no? Y si ustedes se fijan, los otros que están en los expedientes X, que traen muy buenos abogados, porque ellos dijeron que no traen abogados, incluso ya ha puesto quejas contra jueces que porque les violan los amparos. Y ustedes lo tienen documentado.
A través de la semana le hemos platicado un poco sobre la gasolinera que quieren poner en el Parque El Platanito y cómo personas se han opuesto, y aquí les traemos más información al respecto. Y es que el propietario de la gasolinera que se construye en el parque no quiere ceder, fueron las palabras del regidor del Partido Verde Ecologista de México, Juan Pablo Ríos, al señalar que no se ha detenido la construcción debido a que no se ha llegado a un acuerdo, afirmando que se ha tenido problemas como el tema de los árboles, sin embargo los permisos están en regla, señalando que el permiso que retiró de las plantas fue entregado y se removieron desde la raíz para poder replantarlos en el parque. Se estuvo en pláticas con el ayuntamiento, pero hasta donde yo sé, el tema está avanzado, comentó afirmando que se apoyó con un profesional para la resiembra de los árboles, sin embargo, dijo, se continúa avanzando en el tema. Llegamos a una conclusión los vecinos, el director y nosotros, donde no se iba a dejar construir, que se podría llegar a un acuerdo con el propietario, mas sin embargo el propietario no ha querido ceder, no se ha podido llegar a un acuerdo con él, pues se han entregado los permisos dentro de la ley y el reglamento, pues se le tiene que dar seguimiento, no lo puedes tener parado tampoco. Ahora tuvieron un problema con el tema de los árboles, donde están en su propiedad. Cambiando un poco de tema, dentro de la conmemoración del Día de la Mujer, el aspirante a la alcaldía de Chihuahua por el PAN señaló que las acciones que llevaron a cabo por parte de las mujeres al pintar las mallas que colocaron por parte del gobierno federal en el Zócalo dan a conocer la magia transformadora de este sector. Esto al señalar que se tiene que trabajar en acciones para la visibilización de los problemas que tienen, esto ya que no hacerlo va a seguir ocurriendo y evitar normalizar el tema del machismo. Por otra parte, señaló que no se puede permitir que los discursos de polarización opaquen las luchas que cada grupo de mujeres emprende desde las diversas aristas de los feminismos. Ahí se ve la magia transformadora, el toque y la sensibilidad de las mujeres, donde muchos pudiéramos ver murallas o bardas, las mujeres vieron el espacio ideal para generar una obra de arte que permitiera seguir visibilizando este gran problema, porque si no lo visibilizamos y este problema que han enfrentado tantas mujeres durante tantos años, si no se visibiliza van a seguir ocurriendo, y la responsabilidad que debemos de tener como políticos y como gobernantes es que esto no ocurra, no normalizar el tema del machismo, no normalizar conductas misóginas. Un tema polémico sin duda, pero en contra de la legalización de la marihuana fue como se manifestó el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, en relación a la legalización de la marihuana en el país. El exfuncionario de la presente administración señaló que antes de que se debe garantizar las leyes a favor de la familia y erradicar la corrupción, señalando que se debe de detener corporaciones limpias, sobre todo el que se tenga gobernantes honestos. Asimismo dijo que buscara que se den acciones para evitar problemáticas como abortos y suicidios, recalcando que la legalización pudiera desestabilizar no solo Chihuahua como municipio, sino el país. Mira, yo estoy totalmente en contra. Creo que el camino para salir de la violencia en el país es principalmente erradicar la corrupción, no tanto legalizar las drogas. Yo creo que el mejor de los caminos es erradicar la corrupción, tener corporaciones limpias, tener corporaciones bien pagadas, ¿verdad? De seguridad desde luego, tener corporaciones bien capacitadas y desde luego, y lo más importante, pues tener gobernantes honestos, transparentes, decididos en generar, como te digo, políticas públicas que beneficien y que tengan perspectiva de familia. Y desde luego que en Chihuahua lo que nosotros estaremos mencionando en las próximas semanas se tratará de eso, de cómo vamos a generar políticas que impacten en la familia. Nos vamos hasta Creel, donde al ser cuestionado sobre la situación de los 250 campesinos del ejido de Creel, Chihuahua, el mandatario aseguró que serán atendidos por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y hace 28 años el Estado mexicano le debe a estos campesinos el pago de sus tierras que les fueron expropiadas. Sin embargo, no les han pagado nada y ya existe una sentencia a su favor para que la SEDATU pague el daño. Estos campesinos tienen una propuesta y buscan conseguir una cita con el secretario de Hacienda para proponerle una solución. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el día de hoy gestionará la cita que piden y que serán atendidos. Es momento de un corte comercial, pero quédese con nosotros porque regresamos con más información aquí en Enlace Estatal. Regresamos con más información en Enlace Estatal.
Departamentos Misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Definitivamente el uso del cubreboca forma ya parte de nuestra vida. Los científicos del mundo han coincidido en que es muy importante para evitar el contagio del COVID-19. Aquí algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Si usas cubreboca desechable, cámbialo diariamente. El cubreboca de tela debe ser impermeable. Esto quiere decir que no traspase ningún líquido. Es necesario lavarlo todos los días. Antes de colocarlo, lávate las manos o usa gel antibacterial. No permitas que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas, como muebles, piso, etc. El cubreboca no se comparte. Para evitar contaminación, no lo uses en el cuello o cabeza. Aún si utilizas cubreboca, estornuda o tose en el ángulo interno del codo o sobre un pañuelo. Por ningún motivo arrojes tu cubreboca a la calle. Colócalo en una bolsa cerrada para desecharlo. Acostumbrémonos a usar el cubreboca. De la eficiencia del tuyo depende tu vida, la de los tuyos, la de todos. Es la ley 102.5, la mera mera, la que a ti te gusta, cubriendo Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. EXA-FM presenta El Exámetro con Juan Carlos Nájera. Las 10 mejores canciones de la gran cadena EXA. Bienvenidos al Exámetro. Todos los sábados a la 1 de la tarde. EXA-FM 100.9. ¿Amaneces cansado? ¿No rindes en tu día? ¿No te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo Trienen. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide Trienen llamando al 411-1858. Cuando de impresos se trata, te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio. Volantes, manuales, tarjetas de presentación, formatos para tu control, trípticos, en fin. Si de impresión se trata, nosotros te apoyamos. Solo contáctanos al teléfono 614-419-3086. Impresos Profesionales, la imprenta que piensa en ti. Esta es... ¡La qué buena! XHAREFM 97.7 MHz con 25.000 watts de potencia. La qué buena, Ojinaga, Chihuahua. Transmitiendo desde Sistema Radio Lobo, con cobertura en Ojinaga, Chihuahua, Presidio, Texas y toda la región. La qué buena, 97.7. La qué buena. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Seguimos con más información aquí en Enlace Estatal, y es que el presidente de la Cruz Roja de la delegación Cuauhtémoc, Jorge Flores, encabezará hoy el arranque de la colecta anual de la, en la presidencia municipal. Debido a la pandemia será diferente y se colocarán botes en puntos estratégicos como la caseta de peaje y UCASA, y el evento se llevará a cabo en la presidencia municipal, donde autoridades municipales estarán presentes para probablemente entregar el donativo que cada año entregan a la benemérita institución. El consejero presidente mencionó que el reciente fallecimiento de un paramédico lo motiva a continuar con más ganas para aliviar el dolor ajeno. Los servicios que proporciona la Cruz Roja siguen a la alza, ofreciendo tan solo en febrero un total de 860, de los cuales el 30% fueron por COVID.
Ya sabe, si usted puede hacer una respectiva donación, ya sea pequeña o sea grande, esto va a ser de bastante ayuda para la institución. Por otro lado, el diputado federal de Morena, Ulises García, integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión, convocó a instituciones y comunidades para participar en el foro de consulta para la dictaminación del proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley General de la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esta ley de consulta regulará la actividad institucional en materia de trabajos con pueblos indígenas a fin de que ellos decidan las políticas o acciones públicas que se realizarán y afectarán directamente a su forma de vida o cultura. Detalló también que con esta ley se garantizarán otros derechos de los pueblos indígenas afromexicanos, ya que se reforzarán los derechos de consagrados en la legislación internacional, nacional y estatal. Invitación a instituciones de educación, a instituciones públicas, municipales, estatales, federales, a esta convocatoria que realiza la Cámara de Diputados. La Comisión de Pueblos Indígenas, en conjunto con la población de, con la Comisión de Población y Gobernación, sacan esta convocatoria a un foro consulta para construir entre todos la iniciativa de ley de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. La idea es también estar fundamentados en la Declaración de las Naciones Unidas en su artículo 19 y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la obligación que tiene el Estado a consultar cualquier decisión que pueda influir en la vida cotidiana de nuestros pueblos indígenas. Esto se venía haciendo, digamos, de manera casi voluntaria. Siguiendo con el tema, el diputado y secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez, enfatizó que el presupuesto otorgado por el Estado a los pueblos indígenas es insuficiente para enfrentar los principales problemas en las comunidades serranas, es decir, la tala ilegal, la sequía y la violencia o inseguridad. Esto, el morenista comentó que en estos otros temas, estos tres temas son problemática en el territorio indígena, son los más críticos y que por falta de presupuesto no se han podido atender correctamente la situación. El caso de la sequía, hay una problemática en cuanto a la falta de cosechas y por lo tanto falta de alimentos o medios de producción para las comunidades indígenas, y explicó que la ley de consulta para pueblos indígenas, que se encuentra a punto de aprobarse, tiene como finalidad que las comunidades estas indígenas puedan ser partícipes de los temas que conciernen a las comunidades como sujetos de derechos y señalar las afectaciones o beneficios de las políticas públicas. Problemas muy serios, muy fuertes, nada más por señalar dos. En este momento, el tema de la tala clandestina, el robo de madera, que es un tema grave, el tema de la violencia y la inseguridad en el territorio indígena, y un tercer tema que se nos ha complicado por el asunto de la sequía, falta de cosechas, de producciones de alimentos básicos, que creo que en este momento no son suficientes. Entonces son los temas centrales que tendremos que abordar en términos no únicamente de decir, sino que tienen que ver forzosamente que reflejarse en términos presupuestales, y creo que en este momento no son suficientes. En sesión ordinaria virtual en el Congreso del Estado, la diputada del PAN, Patricia Jurado, dio a conocer que Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de algodón, hueso, cebolla, chile verde, alfalfa verde, avena forrajera y avena de grano, así como maíz amarillo, manzana, nuez pecanera, pistache y orégano, lo cual nos sirve para dimensionar la importancia y proyección que tiene la producción agroindustrial, que además que es muy importante generador de ingresos, empleos, así como alimentos para las familias chihuahuenses, por lo que es necesario reformar el código para limitar salidas sin afectar las consecuencias jurídicas más congruentes con las afectaciones que este ilícito tiene para nuestros productores, procurando evitar la reincidencia en el delito de fraude al sector agropecuario. Mediante esto se propone darle certeza jurídica
dentro de una perspectiva de seguridad y justicia para con ello llevar la reincidencia, debido a que el afectado otorga el perdón y al final se convierte en conductas reiterativas. Las disposiciones del Código Penal del Estado en lo relativo al fraude agropecuario, al tenor de la siguiente exposición de motivo, cual se proponía reformar el Código Penal del Estado en lo relativo a la extinción de la pretensión punitiva por perdón del ofendido. Tomando en cuenta que el sector agropecuario constituye uno de los pilares de la economía del Estado, además de ser emblemático del mismo, resulta importante la creación de políticas públicas y normas que favorezcan el sano desarrollo de sus actividades y mecanismos para su protección. Cabe mencionar que, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, nuestro estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de algodón hueso, cebolla, chile verde, alfalfa verde, avena forrajera y avena grano, maíz amarillo, manzana, nuez pecanera, pistache y orégano, lo cual nos sirve para dimensionar la importancia y proyección que tiene la producción agroindustrial, que además es un importante generador de ingresos, empleos y alimentos para las familias chihuahuenses. La diputada local de Movimiento Ciudadano, Rocío Sarmiento, visibilizó la marcada brecha laboral que aún impera entre las mujeres y hombres, por lo que presentó un acuerdo de urgente resolución para que se garantice la participación de la mujer en la sociedad civil chihuahuense. Dentro de su exposición de motivos, relató que el acuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Gobierno Federal, Chihuahua está dentro de las tres entidades con la brecha más amplia en materia laboral en relación a la diferencia en los salarios de hombres y mujeres, con el 26.1% derivado de un promedio diario de 423.7 pesos para los varones y la cantidad de 336.1 pesos en el salario de la mujer. Es decir, que los hombres ganan 87.6 pesos más por día, mientras que en el ámbito político, en Chihuahua se tiene solo 17 mujeres como alcaldesas del total de 67 municipios. El INEGI nos afirma que solo existen 510 municipios de los 2.467 municipios en el país y 16 alcaldías de la Ciudad de México, dirigidos por mujeres, y respecto a estados gobernados por una mujer, solo hay dos de ellos en el territorio nacional. Mientras que en el ámbito empresarial, de acuerdo a ONU Mujeres, también se han profundizado las brechas de género como consecuencia de la crisis de COVID-19, particularmente en los espacios directivos. Chihuahua, por ejemplo, tiene solo 17 mujeres como alcaldesas del total de 67 municipios, lo que significa apenas un 25.3% de participación política femenina. Mientras que en las tareas de la Administración Pública Estatal, en el gabinete de primer nivel, solo hay 3 secretarías de Estado y una comisionada de un total de 16 miembros, lo que significa un escaso 25% de la oportunidad de las mujeres en el gobierno. Es momento de una pausa, pero antes el enlace nacional. Noticias de nuestro país. En enlace estatal. En la información nacional más relevante, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que los candidatos que tengan antecedentes penales no deberían participar en las elecciones. Si hay candidatos que estén impedidos por la ley, es decir, que tienen antecedentes penales, no deben ser candidatos. Eso está prohibido, así lo aseveró. López Obrador afirmó que los candidatos deberían de presentar una carta de no antecedentes penales. En el momento del registro de las candidaturas, tienen que presentar una carta de no antecedentes penales, pero eso es una recomendación, no me puedo meter en su vida interna, así lo afirmó. El jefe del Ejecutivo Federal propuso que la Fiscalía General de la República investigue si los candidatos tienen carpetas de investigación en su contra. El exgobernador César Duarte logró que un tribunal colegiado le otorgara la suspensión definitiva contra su detención en México por las autoridades correspondientes en caso de pisar el territorio. En un documento del Poder Judicial de la Federación, compartido por el periodista Rubén Mosso del diario Milenio, se establecieron los efectos de la suspensión definitiva determinados por la juzgadora de control.
De acuerdo con el medio, se hará efectivo siempre y cuando no se haya cumplimentado una orden de aprehensión en el país por los delitos de los que se le acusa. Sin embargo, señalaron que esta podría ejecutarse incluso a bordo de un avión. Por otra parte, en caso de que no se hubiera cumplimentado dicha orden, se tienen que seguir y cumplir una serie de requisitos para que no sea privado de la libertad. Esos son la garantía en efectivo por 2 millones de pesos, así como asistir físicamente ante un juez de control para responder por los cargos en caso de que sea requerido por las autoridades. Además, tendrá que comparecer periódicamente ante un juzgado de amparo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reprochó la capacidad de la Organización de Naciones Unidas como mediador para evitar el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19 a nivel global. El mandatario aseguró que a pesar de la iniciativa presentada por México frente al organismo, hoy en día aún no se cuenta con vacunas suficientes en el mundo. Aseguró que 10 países concentran el 80% de las vacunas, en tanto hay 80 países que no han recibido ni una sola dosis. Es una gran injusticia y vuelvo a decir con respeto, ¿dónde está la ONU? Fue pura formalidad nada más nuestra resolución que se aprobó casi por unanimidad de que no iba a haber acaparamiento de vacunas. Esto es una simulación, así lo cuestionó el presidente de México. Josefina Vázquez Mota, senadora y excandidata a la presidencia por el PAN, relató en las ocasiones en las que ha sido víctima de violencia de género e hizo referencia a lo que vivió con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Fue durante su participación en el foro Unidos Somos Más Fuertes, organizado por el PAN en Querétaro, en el que también estuvieron presentes Margarita Zavala, excandidata presidencial independiente, y la también legisladora Xóchitl Gálvez, donde la senadora refirió dos momentos que sucedieron cuando fue candidata a la presidencia por Acción Nacional en el año 2012. Informó para Enlace Estatal, Gerardo Medrano. Regresamos con más información en Enlace Estatal. La salud mental y física de nuestro cuerpo merece atención. Por eso, abrimos nuestro espacio Pregúntele al Doctor. Una hora con la oportunidad de preguntar y eliminar inquietudes de diferentes aspectos de la salud. Pregúntele al Doctor, conducido por César de la Rosa. Lunes, 10 de la mañana, aquí en Lobo TV. El radar de Jorge Hinojos. Localizando objetivo. Por la tarde noche, aquí en XFM 100.9. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea. Es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. XFM presenta Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, les habla su amigo César Lozano y los invito a que escuchen mi programa Por el Placer de Vivir a través de Exa Chihuahua en el 100.9. Los espero. Escúchalo todos los domingos a las 11 de la mañana, lunes, martes y miércoles a las 9 de la noche, aquí en XFM 100.9. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural, es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la Mañana. Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la Mañana. Para cada escenario. El primer noticiero binacional. Una realidad. Luego de tanta intransigencia por la falta de libertad de expresión. Para cada problema. Un equipo de gente capaz.
un equipo de gente capaz. Una solución. Entre todos, dignificaremos a la comunicación. Para cada fuerza. Opina, participa. Un contrapeso. Da una opinión clara sobre lo que esperas de esta contracultura. Para cada pregunta. Lo más importante es que regresamos a ti. Estaré contigo de lunes a viernes. Sienta los beneficios del magnesio, de la cabeza a los pies. Una tableta al día promueve la energía celular, la salud del corazón, una buena función muscular y un estado de ánimo equilibrado. El magnesio evita el insomnio, deterioro de memoria, calambres, espasmos y huesos débiles. Magnesio, simplemente magnífico. 100% natural. Pídalo al 411-1858. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Regresamos con más información y tomando en cuenta un poco el tema del COVID nuevamente, una gran afluencia se registra esta tarde en el primer cuadro de la ciudad, donde decenas de personas pasean sin cubrebocas pese a la pandemia del COVID-19. La entidad se encuentra en semáforo amarillo, por lo que el nivel de contagio por SARS-CoV-2 es medio, por lo que el sector salud ha enfatizado utilizar el cubrebocas en todo momento. Además, se ha reiterado la recomendación de continuar con el distanciamiento social para disminuir la propagación del virus. Pese a esto, las calles del centro registran una considerable movilidad. No hay vigilancia para respetar la distancia entre personas y los mismos ciudadanos no se ocupan en cuidarse de la enfermedad. Para personas de todas las edades, incluidos los niños y adultos mayores, no aportan cubrebocas pese a la posibilidad de regresar a color naranja. Esto por la alta cifra de contagios y muertes por COVID-19. Que aún estamos en semáforo amarillo, esto no significa que podemos estar sin cubrebocas, aún hay que utilizarlo, la sana distancia muy importante, porque si no, de esta manera no podremos regresar al color verde y aún así no sería motivo para dejar de usarlo. Así que seamos responsables en general la sociedad y sigamos utilizando el cubrebocas. En otras noticias, por segundo día consecutivo, filas de personas y vehículos amanecieron este miércoles afuera de los módulos de vacunación, donde las personas de salud aplican dosis contra el COVID-19 a los adultos mayores de 60 años. De acuerdo con la información proporcionada por el personal de la Secretaría del Bienestar, hasta las 20 horas del día de ayer se habían aplicado 7,655 de las 17,000 vacunas que fueron destinadas a este municipio para inmunizar a los adultos mayores. Se espera que este miércoles se puedan aplicar todas las dosis del biológico a las personas cuya edad supera los 60 años. De las muchas acudieron acompañadas por sus familiares a los puntos de vacunación debido a que sufren alguna incapacidad física. Por otro lado, las medidas de higiene, así como el confinamiento al que estuvo sometida la población a causa de la pandemia, hizo que algunas enfermedades respiratorias disminuyeran hasta en un 80%, así lo informó el director de la Facultad de Medicina de la UASH, el doctor Luis Carlos Hinojos, que indicó que de noviembre a febrero es el periodo en que normalmente se incrementan este tipo de enfermedades infecciosas, principalmente en niños. Sin embargo, debido a que estas fechas disminuyó la convivencia social, se redujeron considerablemente. Para el doctor Hinojos Gallardo, a un año de la pandemia en México, el principal aprendizaje del sector médico es que la mejor prevención en contra del virus SARS-CoV-2 es mantener un buen estado de salud y, por lo tanto, un sistema inmunológico óptimo. Es lo que mencionábamos al principio en la primera nota, y aquí con mi compañero estábamos platicando ahorita que precisamente el uso del cubrebocas ha hecho que muchos no nos hayamos enfermado de resfrío o hayamos tenido alguna enfermedad respiratoria, así que continúe utilizando el cubrebocas. Es momento de una pausa, pero antes nos vamos con el enlace internacional. Información del mundo. Información del mundo. Lo más relevante en Enlace Estatal.
Muy buenas tardes en Información Internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de nuevo al gobierno de Joe Biden de causar un desastre en la frontera con México, casi a la vez que la fiscal general de Florida, Ashley Moody, anunciaba una demanda judicial contra los responsables de migración para neutralizar los cambios hechos en la política migratoria. Nuestro país está siendo destruido en la frontera sur, algo terrible de ver, lo dijo Trump en un comunicado divulgado por su oficina desde Palm Beach, donde tiene su residencia. Donald Trump afirmó que cuando él era presidente, la frontera con México estaba en buena forma, más fuerte y más segura que nunca, y se había acabado con el fraude del asilo y las detenciones seguidas de liberaciones y se había puesto en cintura a contrabandistas, narcotraficantes y traficantes de personas. La Junta Militar de Birmania intensificó la represión con el cierre de medios de comunicación, detención de periodistas y tácticas de acoso como el cerco durante toda la noche de manifestantes en un barrio de Rangún. Centenares de personas, muchas de ellas mujeres, que habían estado participando en la marcha con motivo del Día de la Mujer, pudieron salir en la mañana de ayer de sus refugios tras pasar la noche aterradas y escondidas de las autoridades. Los manifestantes quedaron acorralados en el barrio de San Chaung, en el centro histórico de Rangún. Esto luego de que la policía bloqueara a última hora de la tarde de lunes todas las salidas. Las fuerzas de seguridad lanzaron granadas aturdidoras y dispararon en repetidas ocasiones. Un grupo de piratas informáticos afirmó que violaron un enorme tesoro de datos de cámaras de seguridad recopilados por Verkada, la startup de Silicon Valley, obteniendo acceso a transmisiones en vivo de 150.000 cámaras de vigilancia dentro de hospitales, empresas, departamentos de policía, prisiones y escuelas. Las empresas cuyas imágenes fueron expuestas incluyen al fabricante de automóviles Tesla y al proveedor de software Cloudflare. Además, los piratas informáticos pudieron ver videos desde el interior de clínicas de salud para mujeres, hospitales psiquiátricos y las oficinas de Verkada. Algunas de las cámaras, incluso en hospitales, utilizan tecnología de reconocimiento facial para identificar y categorizar a las personas capturadas en imágenes. Los piratas informáticos dicen que también tienen acceso al archivo de video de todos los clientes de Verkada. Francia agilizará la desclasificación de documentos secretos relacionados con la guerra que los independentistas argelinos libraron contra el colonialismo francés entre 1956 y 1962. El anuncio del presidente francés Emmanuel Macron ocurre en medio de una serie de pasos que Francia ha estado tomando para aceptar su brutal historia con Argelia, que estuvo 132 años bajo el dominio francés, esto hasta su independencia en 1962. La presidencia francesa declaró en un comunicado que ha aprobado un nuevo método para buscar en los archivos nacionales, esto con el fin de tener acceso a documentos anteriores a 1970, que hasta ahora eran secretos por razones de seguridad nacional. Tales documentos incluyen algunos relacionados con la guerra en Argelia, lo dice el texto. Bajo las leyes francesas, casi todos los archivos nacionales, incluso los relacionados con temas de defensa y seguridad, pueden ser accesibles al público 50 años después. Informó para Noticiero Radio Lobo, Gerardo Medrano. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo. Que truene recio la banda, que voy a dar serenata. En tu programa Norteñísimo. ¿Pa' qué nos hacemos? Si yo destapo una, tú destapas otra y estamos contentos. No te lo pierdas. De los besos que te di, amor. ¿A cuál de todos echas más de menos? Solo aquí. En Lobo TV. Lobo Noticias, también los sábados. En Lobo TV contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana. Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado. Los invito. El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la 1:00 p.m. por lobotv.com. Para cada escenario. El primer noticiero binacional. Una realidad. Luego de tanta intransigencia por la falta de libertad de expresión. Para cada problema. Un equipo de gente capaz. Un equipo de gente capaz. Una solución. Entre todos, dignificaremos a la comunicación. Para cada fuerza. Opina, participa. Un contrapeso. Da una opinión clara sobre lo que esperas de esta contracultura. Para cada pregunta. Lo más importante.
es que regresamos a ti. Estaré contigo de lunes a viernes. En todas partes, ponte Exa y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en Exa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte Exa. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Seguimos con más información, y es que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, o Canaco, Eddie Bray Gómez, manifestó que proyectan adquirir vacunas contra el COVID-19 para aplicarla a un tercio de la población en la capital, priorizando a los socios y a sus familias. Destacó que busca alrededor de 3.000 dosis entre colaboradores. Añadió que quieren la aprobación del Estado y de los laboratorios. Por ello, le hicieron una propuesta a la Secretaría Estatal de Salud para la compra, quienes le dieron el aval, mismo que se enviará a los laboratorios de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, además de Johnson & Johnson. Destacó que los ciudadanos deben ser conscientes y seguir las medidas preventivas para que el semáforo epidemiológico llegue a verde. A los tres laboratorios con los que pudiéramos trabajar y que se anexaría un cuarto, que es AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, que ya está la vacuna, yo creo que se la están sacando entre abril y mayo, más o menos. Entonces, en cuanto nosotros tengamos ese aval y el acercamiento, la mala noticia es que no hay las vacunas suficientes. Entonces vamos a tener que hacerlo con varias secciones. Aquí lo más interesante es que al gobierno del Estado, al gobierno federal o municipio, no les va a costar usar nada. Nuestros mismos socios de Canaco, vamos a pagar. Es decir, yo tengo 5 integrantes de mi familia, bueno, voy a comprar 5 y a lo mejor trabajar en empresas 5 personas, me son 10. Ya veré yo como empresario si le regalo la vacuna a los colaboradores, si se las cobro, nómina, etc. Aquí la idea es ir vacunando. Si logramos hacer este sueño realidad, estaremos vacunando un tercio de la población de Chihuahua. Pareciera que la Cámara de Comercio no es pequeña, pero no. Fíjense, nada más con estas vacunas también podremos pensar en vacunar 300.000 personas. En otros temas, el 43% de los reportes de desaparición en Parral son de mujeres. De un total de 76 casos de ausencia, 33 han sido de ellas, de los cuales 3 siguen sin localizar. Y el 83% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas en esta ciudad en el 2020 fueron localizadas. En comparación, el 2019 aumentó 5% más la probabilidad de ser encontrados, y con base en estadísticas proporcionadas por la Fiscalía General del Estado en Parral, durante el año pasado fueron un total de 76 personas de esta ciudad las que fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales el 83% de ellos pudieron ser localizados, lo que en comparación al año de 2019 disminuyó un 5%, y hasta el pasado 2 de marzo del presente año se han generado un total de 5 nuevos casos de desaparición, siendo una mujer y 4 hombres, de los cuales el 60% han sido localizados. En otras noticias, respecto a la entrega de uniformes que se está realizando por parte del gobierno del estado a alumnos de la primaria en todo el estado, el director de Desarrollo Social del municipio de Madera, Julián García, comentó que los talleres distribuidos en el municipio van a realizar en esta ocasión un poco más de 21.000 conjuntos, lo que significa una importante derrama económica para el municipio. El director nos comenta que esos talleres que trabajan en conjunto con la empresa Mayar de México, que le ganó la licitación de gobierno del estado para fabricar estos uniformes, están distribuidos en el lago Maderal, Las Varas, Mesa Blanca y la cabecera municipal. Concluyó diciendo que por parte de la Dirección de Desarrollo Social y por sus instrucciones del alcalde de este municipio se seguirá apoyando a la ciudadanía que busca mejorar su nivel de vida mediante los programas que ofrece el departamento. El fin de semana pasado dio arranque la Liga Chihuahuense de Básquetbol 2021, en la que participan los equipos representativos de 9 municipios del estado. Se trata de Salvajes de Ciudad Juárez, Águilas de Ascensión, Apaches de Ojinaga, Faraones de Nuevo Casas Grandes, Teporacas de Guerrero, Pioneros de Delicias, Pelícanos de Meoqui, Vaqueros de Saucillo y Lobos Gómez de Gómez Farías,
Paloma Citlali Cuellar Vargas es la coach de los Lobos, licenciada en Educación Física con maestría en Administración del Deporte, y es la primera mujer que se desempeña en este rubro dentro de esta liga, y es originaria de Parral, Chihuahua, con una amplia experiencia en el básquetbol. Es momento de un corte comercial, pero quédese con nosotros porque seguimos con más aquí en Enlace Estatal. Regresamos con más información en Enlace Estatal. En el mundo existen aproximadamente 72 millones de personas sordas. Su forma de comunicación es el lenguaje de señas, para lo cual se cuenta con 300 formas diferentes de este lenguaje. En reuniones internacionales donde participan personas sordas, se utiliza la lengua de señas llamada Pidgin. Es una lengua compuesta con un léxico más limitado para su fácil comprensión y utilización. Según el INEGI, en México hay 695 mil personas sin el sentido del oído, quienes utilizan el lenguaje de señas mexicano. Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Vamos con los espectáculos y Eduardo Viramontes. Ahora, los espectáculos en Enlace Estatal. El cineasta mexicano Fernando Frías recibió este martes una nominación en los galardones del Sindicato de Directores de Hollywood gracias a su exitosa película Ya no estoy aquí. Frías optará al premio a la mejor dirección de una ópera prima, una categoría en la que también serán candidatos Rada Blanc por 40 Year Old Version, Regina King por One Night in Miami, Darius Marder en South of Metal y Florian Zeller en The Father. Ya no estoy aquí, que se estrenó en Netflix con el protagonismo de Juan Daniel García Treviño, ha sido una de las grandes sensaciones del cine internacional durante la pandemia. La película de Frías relata la historia de un joven llamado Ulises que forma parte de la banda de Los Tercos, quienes están inmersos en la subcultura de la música colombiana en la ciudad norteña de Monterrey, México. Gisela Vega, famosa actriz mexicana, falleció a la edad de 81 años, de acuerdo con los reportes de su sobrina, quien dio la noticia en las redes sociales a través de un emotivo mensaje. En la publicación, además de palabras a su recuerdo, Brenda Vega recordó que la histrionista era fanática del cantante Juan Gabriel, por lo que deseó una recepción con mariachis al ritmo del Divo de Juárez. Y muere una mujer y nace una leyenda. Gisela Vega, tu corazón navega y tu alma ahora descansa. Estoy segura que pronto nos volveremos a ver. Te amo. Así enfatizó. Vega era oriunda de Hermosillo, Sonora, donde nació el día 5 de noviembre de 1939, fue nombrada como la princesa del carnaval local en 1957 y comenzó sus pininos en el modelaje, de acuerdo con John C. Howell. Descanse en paz, Gisela Vega. La cantante estadounidense Lady Gaga compartió imágenes exclusivas de la nueva película donde es la protagónica en compañía del actor Adam Driver. Sus seguidores se impresionaron con el atuendo del artista y causó revuelo en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, Gaga subió una fotografía donde posó con la caracterización de su personaje de la película House of Gucci, dirigida por Ridley Scott, e interpreta a Patricia Reggiani, mientras que Adam Driver será Mauricio Gucci. Ambos son esposos en el desarrollo de la trama. En la imagen se puede observar a Lady Gaga abrazada de Adam Driver, ambos posaron para la captura del momento. La activista y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, firmó un contrato con Apple para producir series, documentales y ficciones infantiles que se incluirán en el catálogo televisivo de la compañía. La empresa tecnológica confirmó a EFE que el contrato se extenderá varios años con el objetivo de incorporar contenido que inspire a todo el mundo. En Apple TV Plus, que ya trabaja con Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Martin Scorsese y Alfonso Cuarón, entre otros.
Creo que las historias tienen el poder de unir familias, forjar amistades, crear movimientos y ayudar a los niños a soñar. Y no puedo imaginar un mejor socio que Opal para hacer realidad todas estas historias. Así indicó Yousaf Tai en un comunicado. La activista acaba de inaugurar su productora audiovisual extracurricular con la que pretende dar voz a otras mujeres escritores jóvenes en el mercado televisivo. Informó para Enlace Estatal Eduardo Miramontes. Muchas gracias, Eddie, por tu reporte. Es momento del clima y como sabrá o ya se habrá dado cuenta, el clima el día de hoy, pues hay bastante viento, la verdad, muchísimo. Y el día de hoy se espera que las ráfagas superen hasta los 95 grados por kilómetro por hora. Así que tenga mucha precaución con esto porque también hay probabilidad de tolvaneras. Está nublado, pero a pesar de eso no se esperan lluvias en ninguna parte del estado. Así que despreocúpese por ese tema. Pero para más información, vamos con las temperaturas. En Juárez la máxima será de 26 y la mínima de 7. En Chihuahua la máxima de 28 y la mínima de 14. En Aldama la máxima de 31 y la mínima de 14. En Camargo y Jiménez la máxima de 32 y la mínima de 13. En Ojinaga la máxima de 34 y la mínima de 19. En Guerrero la máxima de 21 y la mínima de 9. Para Madera la máxima de 16 y la mínima de 4. En Huachochi la máxima de 19 y la mínima de 4. Y por último en Santa Bárbara la máxima de 26 y la mínima de 9. Las recomendaciones usted ya las conoce, se las repetimos aquí muy seguido. No salir de casa, hay que estar a alimentarse bien, de preferencia alimentos altos en vitamina C. En temporada de viento, de preferencia todos los objetos que tenga en la parte, en los techos, hay que retirarlas precisamente por los vientos, hay que evitar accidentes. Si tiene mascotas, resguárdelas, también es muy importante que los tomemos en cuenta. Y como también siempre le repetimos hasta el cansancio, el cubrebocas, muy necesario el cubrebocas, hay que utilizarlo, de preferencia no salga de casa y si sale hay que utilizarlo. De nuevo les damos las gracias por su preferencia que nos haya visto el día de hoy. Mañana regresamos con mucha más información aquí para ustedes en Enlace Estatal. Enlace Estatal es una producción de Sistema Radio Lobo. Siga Enlace Estatal de lunes a viernes a las 3 de la tarde en esta frecuencia. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. El Lobo 106.1. El Lobo Online. Streaming live on